Isaac Oviedo is one of the Cuban musicians recorded by the American. Oviedo's story is not unlike that of many musicians in the early years of the century when the son was created. Empecé en la provincia de Matanza, en una colonia empecé yo. Yo nací en Sabanilla, pero me crié en el campo, en una finca. Entonces, a los 11 años, empecé a aprender a tocar el tres. Yo empecé solo. Entonces, pues, como yo era un muchacho de 11 años, tenía que trabajar con mi madre, ella me decía, tiene que dejar la guitarrita, hay que trabajar. Bueno, está bien. Por la noche me ponía yo con mi guitarrita ahí. Entonces un día había un señor llamado Santiago Casaña, que tenía una charanguita que en aquella época se llamaba así, una charanguita esa de acordeón, timbales, botija y güiro y eso. Y me dice, ya yo tocaba mi poquito y dice, ¿dónde está mi madre? Y dice, vieja, necesito a Isa para que vaya a tocar esta noche conmigo un baile ahí. Y dice, mamá, bueno, que sabe que Isa tiene que trabajar. No, vieja, sí, ya el baile se acaba a las 4 de la mañana. Dice, ya a las 4 de la mañana. Entonces voy a tocar con el señor este. Y cuando se acabó el baile me dio 2 pesos. En aquella época 2 pesos, figura. Y llego por la mañana a la casa, por la madrugada. Llego a la casa y le digo, mamá, mira, mamá, ahí tiene los 2 pesos que me gané anoche en el baile. Y díseme la vieja, así sí se puede aprender a tocar guitarra. Fiesta y veía a cualquiera que estaba tocando mientras estaba jovenzuelo, qué sé yo, y todo el mundo estaba en el baile para aquí, para yo no, yo me sentaba al lado del que estaba tocando a oírlo y a mirarlo y a oírlo y preguntar, ¿me entiendes? Ese era yo. Mucha caña, guataqueando y haciendo de todo lo que se hacía en el campo. Y tocaba cuando tenía mi bailecito y eso tocaba, ¿me entiendes? Y así. Porque allá en el campo no se podía vivir de la música en esa época. Había que trabajar. Like thousands of other rural Cubans, Isaac left the cane fields to get a shot at the action in Havana. En el año 26 vine de Matanza para acá con un conjunto. ¿Entiendes? Un conjunto que yo traje, se llamaba Seteto Matancero. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Pierda nueva.
Chiquito. Cuando yo era un poco más niña, que aquí la música se puso muy mala, entonces mi papá tenía que dejarnos a nosotros e ir a Vista Alegre para poder amanecer, aunque sea con dos pesetas. Aunque sea con dos pesetas. Y alguna vez iba sin ninguna peseta en el bolsillo. Entonces, desde luego, yo me recuerdo que él decía, la noche estuvo mala. Entonces yo lo veía salir con un bultico. ¿Y para dónde iba? A la casa empeño. A la casa empeño. Y veces de tener que empeñar hasta el 3. Y entonces venía Graciano y le decía, compañero que se nos presentó una fiestecita que vamos a... Y salir mi papá corriendo a esa hora a buscar un 3. No tiene ropa, no tiene nada. Tengo 6 hijos, 4 varones y 2 hembras. Con el 3cito ese, lo he criado a todos. Con que participan en la música conmigo. Hay uno ahí. Hace 5 años que yo estoy jubilado, pero a mí no me puede faltar la música. Yo tengo que seguir tocando, porque a mí me gusta. El día que me falte esto, yo tengo que seguir tocando. Hay veces que yo estoy sentado ahí en mi cuarto y me levanto muchas veces a medianoche y cojo el aparato y me pongo ahí a inventar, a sacar cosas. Como fala.